Yo soy Diego de Viejo Esquil, bienvenidos. Vamos a hacer un tour por la fábrica y mostrarles todos los procesos de elaboración de la cerveza artesanal. La primera parte del proceso que estamos viendo acá es la molienda del grano de cebada. Pasa por unos rodillos que lo aplastan al grano, lo rompen. Después un chimango se llama, que es una cinta transportadora, lo sube hasta el macerador, que es donde se mezcla con el agua y se produce lo que se llama la maceración, que es el primer paso para la elaboración de una cerveza. Lo que están viendo ahora que hierve es el mosto que trajimos del macerador, que está lleno de azúcares, es un mosto dulce. La función principal del hervor son dos cosas. La primera es la sanitización, hierve más o menos una hora y media, entonces de esa manera lo que logramos es levantar un poco la densidad también porque evaporamos agua. Y a su vez lo que hacemos es una sanitización total del mosto, matando todas las bacterias que puede llegar a venir del grano. Y el otro proceso fundamental del hervor es el agregado del lúpulo, que normalmente ya empieza, depende del estilo de cerveza que hagamos, empieza el agregado de lúpulo desde acá hasta el final de la elaboración, ¿no? El mosto sale hirviendo, pasa por el enfriador y sale a 20 grados. Una vez que tenemos el mosto frío dentro del fermentador, lo que se produce ahí es lo que se va a hacer, lo que se llama fermentación primaria, que es, le agregamos la levadura, le agregamos oxígeno y se empieza a fermentar. Una vez que la cerveza está finalizada en el fermentador, después de 6-7 días, normalmente se las manda a frío, ¿no? Los rangos de fermentación son entre 18 y 23 grados. Se manda a 2 grados, mismo dentro del tanque, son todos tanques refrigerados. En 6-7 horas ya están en frío. La cerveza, una vez finalizada, baja al barril o baja directamente con el enlatado a la lata. Y de ahí va derecho al comercio para que ya ustedes la puedan disfrutar.